Pues hermano, vamos a abrir la palabra del Señor, Marcos capítulo 1, y a partir del versículo 21 dice así la palabra del Señor. Entraron en Capernaum y el sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu impuro que gritó: ¡Ah! ¿Qué tienes tú con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? ¡Sé quién eres, el Santo de Dios! Entonces Jesús lo reprendió diciendo: ¡Cállate y sal de él! Y el espíritu impuro, sacudiendo con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda uno a los espíritus impuros y lo obedecen? Muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente se le pasó la fiebre y los servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpó a las puertas y sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades, y echó fuera demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque lo conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió, y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Lo buscó Simón y los que con él estaban, y hallándolo le dijeron: «¡Todos te buscan!». Él les dijo: «Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido». Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Vino a él un leproso de rodillas, le dijo: «Si quieres, puedes limpiarme». Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, le tocó y le dijo: «Quiero, sé limpio». Tan pronto terminó de hablar, la lepra desapareció del hombre y quedó limpio. Entonces lo despidió enseguida y le ordenó estrictamente: «Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos». Pero al salir comenzó a publicar y a divulgar mucho el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Vale. La predicación tiene 4 puntos, como ya habéis leído en el WhatsApp. El título de la predicación es El Rey en Acción, y el primer punto es: El Rey tiene autoridad. El segundo punto será: El Rey tiene compasión. Tercero: Debemos venir al Rey con humildad y fe. Y cuarto: El Rey sigue la agenda del cielo. Y en cuanto que el Rey tiene autoridad, podemos decir que era el Rey, ¿verdad? Pero no cualquier Rey, Él es el Rey de Reyes. Incluso podríamos decirlo con gozo y compasión y decir que Él es el Rey, que Él es el Rey, que Él es el Rey. Pero hay una pregunta que quiero que nos hagamos en nuestro corazón, y Él: ¿Él es mi Rey? El texto nos dice que Jesús empezó predicando en Capernaum, ¿no? Y no sabemos, el texto no nos dice qué es lo que predicó en aquella ocasión Jesús. Estaba enseñando. Y Marco no se para, el Espíritu Santo a través de Marco no se para en el detalle de qué estaba predicando, sino que todos estaban admirados, estaban alucinando de cómo predicaba este hombre. Pero podemos imaginar más o menos de lo que Jesús predicó en aquel día, ¿no? Echando mano, por ejemplo, del Sermón del Monte, ¿no? Pero antes de entrar a meditar algunas cosas así muy por encima del Sermón del Monte, quiero señalar sobre todo eso, que él era increíble, era alucinante, estaban todos flipando en colores. O sea, nunca habían escuchado un teólogo, nunca habían escuchado un maestro de la palabra, nunca alguien le había hablado con esa autoridad y con ese entusiasmo y con esa pasión de parte de Dios que Jesús estaba hablando. ¿No te hubiera gustado estar allí? A mí me hubiera gustado estar allí, te lo confieso. Hubiera sido genial estar allí. Él no era como los escribas. En aquel tiempo los escribas se habían olvidado mucho de la palabra del Señor. Iban al Talmud, donde estaban registrados los dichos de los escribas, y muchos de ellos decían: no, como dice el Rabí Ben Judá, como dice el Rabí tal.
Pero Jesús no abre el Talmud. Jesús no dice como dice el rabí tal o el rabí cual. Jesús es la palabra. Él es el rey. Él tiene autoridad. Él tiene autoridad sobre la palabra. Y cuando Él habla, los demonios enmudecen. Él es el sol de justicia, como nos decía esta mañana nuestro hermano Ariel. Cuando vamos al Sermón del Monte, vemos que Él dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matará, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo. Jesús va más allá de lo externo. No los cuchillos, no es las armas que pueden quitar vida. Es tu palabra, que muchas veces mata el corazón del que está a tu lado. Jesús va al verdadero problema del hombre, porque antes que un hombre mate a otro hombre, primero se gesta algo en el corazón del hombre. Y Jesús va al problema del hombre. El problema del hombre no está en lo que hace exteriormente, el problema del hombre está en su corazón. De nuevo Jesús nos dice, oíste que fue dicho no cometerá adulterio. Pero yo os digo, se vuelve a repetir la misma cláusula, oíste que fue dicho, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cuando un hombre adultera con otra mujer, esto no ocurre por casualidad. Ya empezó a haber un adulterio en el corazón de ese hombre. Por tanto, cuidemos nuestros ojos, hombres varones. ¿Cómo miramos a las mujeres? Las mujeres son hijas de Dios, no son instrumentos. Jesús dice, fue dicho cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. El plan de Dios no es el adulterio. El adulterio está fuera de los planes de Dios. Al separarme de mi mujer, aunque yo no me volviera a casar, hago que ella adultere. Dios no aprueba el adulterio. Dios no aprueba la separación. Sí, una separación temporal en algunos casos podría ser, pero Dios no aprueba el adulterio. Dios no aprueba la separación. El matrimonio debe representar esa relación eterna que Cristo, el esposo perfecto, tendrá con la esposa perfecta. Por tanto, si se te ha pasado o se te pasa por la mente la idea de divorcio, el diablo está trayendo malos pensamientos. Dile en el nombre de Jesús. O mejor dicho, dile, el Señor te reprenda, ¿no? Porque a veces pensamos que nos vamos a los extremos, ¿no? A veces hay iglesias que están todo el día viendo demonios por todos lados. Ven demonios en cada esquina. Ven demonios cuando se levantan a la hora de comer y todos son demonios por todos lados. Pero uno ve otras iglesias que parece que el diablo no existe. El diablo existe, es real, está ahí. Está atacando nuestros corazones. Pero necesitamos la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la que tiene autoridad para echar fuera los demonios que vienen a tu mente a traerte mentiras. Normalmente el diablo habla a través de la mentira. Es su forma de obrar, ¿no? Y tenemos que ir a la palabra. Porque aunque fue dicho, Jesús nos dice. Y tenemos que ir a la palabra con amor, con pasión. Señor, fue dicho, pero tú nos dices. ¿Qué me dices, Señor? ¿Qué tienes para mi vida? Él es el que debe hablar a nuestros corazones. Él dice, fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestro enemigo. El Señor va más profundo que la ley aún. La gracia llega más adentro que la ley. La gracia va al corazón del hombre, que es donde está su problema. Y allí estaba en Capernaum, un hombre esclavo por los demonios. Habría escuchado 1000 mensajes. Pero se había vuelto a su casa. ¿No se escucha bien, Marco? ¿No? ¿No se escucha? ¿Sí? ¿Ahora se escucha mejor? ¿Sí? Vale. Hermano, cuando el santo habla, se forma la galaxia. Cuando el santo habla, se forma la vida. En el principio, Dios dijo, hágase. Y fue hecho. Y cuando Él habla, los demonios se ponen más mosqueados que un pavo en Navidad. ¿Qué otra cosa pueden hacer los demonios? Jesús tiene poder, autoridad, jurisprudencia. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿Qué otra cosa pueden hacer? Y según Lucas, nos dice que el demonio salió sin hacerle daño. A veces pensamos en este pasaje y podíamos pensar que los demonios estaban allí en plan chulo, plan desafiante. ¿Qué? ¿Qué tienes tú con nosotros, Jesús de Nazaret? Pero no, hermanos, yo me imagino a los demonios y yo creo que los demonios están aterrados. No sé si alguno habéis tenido perro alguna vez, ¿no? Y cuando el perro ha hecho algo malo y tú le has dado un buen palo,
El perro se acuerda de eso. Y cuando vuelve a hacer una trastada y tú te acercas y le levantas la mano, ¿qué hace el perro? ¡Ay, ay, ay, ay! Tal vez no te he dado, te voy a dar, pero no te he dado. Pero el perro se asusta porque sabe lo que viene detrás. Y esa es la actitud con la que estaban los demonios. Estaban aterrados. Yo me lo imagino algo así como, Jesús, ¿qué tienes tú con nosotros? ¿Tú qué tienes que ver con nosotros? Nosotros no queremos contar contigo. Nosotros no queremos nada, no queremos tener nada contigo. Tú eres el santo de Dios. O sea, ellos sabían el poder y la autoridad de Cristo. Sabían que tenía poder para destruirlo en aquel momento. Sabía la autoridad. Y Jesús no va y coge aceite de la unción, agua del Jordán, no hace un brebaje, no. Jesús no empieza a hablar en lengua en media hora. No. Jesús tiene autoridad, poder efectivo. Y él dice, ¡sal de él! Porque él es la palabra y el demonio sale. Tú y yo no necesitamos enfrentarnos al diablo, nosotros. Nosotros necesitamos leer la palabra. Estudiar la palabra. Comer la palabra. Y aquel que es la palabra en nosotros hará que todos los demonios salgan huyendo. Porque cuando la palabra entra en nuestra mente, los demonios huyen. Pablo dice que nos renovemos mediante nuestro conocimiento, adquiriendo la mente de Cristo, cambiando nuestra forma de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. El diablo constantemente está intentando meter mentiras en las vidas y en las familias, y necesitamos venir constantemente a la palabra, porque hay poder en la palabra, porque Jesús es el Dios de la palabra, y Jesús a través de la palabra tiene poder sobre los demonios. Pero no solo vemos que Jesús, en este pasaje, tiene poder sobre los demonios. También vemos que él tiene autoridad sobre la enfermedad. Lo vemos que sana a la suegra de Pedro. Dice que sale de la sinagoga y se van a la casa de la suegra de Pedro a comerse unas migas, quizás si estaba lloviendo, no sé. Quizás un arroz, no lo sé. Quizás habían preparado pizza o Pedro se había pasado por el Burger King a coger una hamburguesa. No lo sé. No lo dice el texto. Pero, ¿tiene jardín la entrada de la casa de Pedro? ¿Tiene piscina? ¿Tiene césped? ¿De qué estilo son los muebles? ¿De qué color son las cortinas? ¿Es guapa, fea, simpática? ¿Cómo es la mujer de Pedro? El texto no nos dice nada de eso. Porque el Espíritu Santo va a lo que va. A lo importante. Y lo importante es que había una mujer allí con una necesidad. Pero hay algo todavía más importante que ello. Es que el Dios que suple toda necesidad estaba en aquella casa andando en sandalia. Y el Dios que suple toda necesidad coge a esa mujer de la mano y la levanta. Y esa mujer se levanta y no tuvo que decir nada. Un toque de Jesús. Solo un toque de Jesús fue suficiente para sanar aquella enfermedad. Y no era una fiebre cualquiera. El Evangelio paralelo de Lucas nos dice que era una gran fiebre. Una gran fiebre conlleva una gran infección. Pero más que la grande fiebre y las grandes infecciones, allí estaba el grande de los grandes, el rey de los reyes. El que tiene autoridad sobre la palabra, el que tiene autoridad sobre los demonios, el que tiene autoridad sobre la enfermedad. Pero Jesús no solo sana a la suegra de Pedro, sino que dice que al caer la tarde, una gran multitud se agolpó en la casa. Claro, era Sabbat, y en Sabbat no se podía transportar a los enfermos. Entonces, yo me imagino que en la sinagoga estaban alucinando los vecinos de Capernaum de lo que Cristo había hecho. Pero ahora empieza el WhatsApp balcón. ¿Eh? Y el WhatsApp balcón va pasando de balcón a balcón, porque en aquellos tiempos no tenían el WhatsApp, pero tenían el WhatsApp balcón, las vecinas, ¿eh?, de una a otra por el balcón, pues iban pasando la información, ¿vale? Y al caer la tarde ya todo el mundo se había enterado que había allí uno que tenía poder y autoridad sobre los demonios y sobre la enfermedad. Y yo me lo imagino a todos esperando, mirando el sol, que ya se pone, preparado, listo, ¡ya! Y todo a una agolpado a la casa de Pedro. A buscar el milagro, a buscar la sanidad. Marcos
nos dice que las personas llegaron aquejadas de diversas enfermedades, quizás dolencias en los huesos, ceguera, parálisis. No sabemos con detalle, pero nos dicen que eran diferentes enfermedades. Y Lucas nos dice que los sanaba poniendo las manos sobre cada uno de ellos. Pero él no solo sana aquí a la multitud, sino que más tarde vemos que Jesús también en este pasaje sana a un leproso. Porque enfermedades hay muchas, pero si hay una enfermedad que en aquel tiempo realmente era dolorosa y angustiosa, era la lepra. Cuando tú tenías la lepra, nadie quería tomar café contigo, mucho menos saludarte y darte la mano. Cuando tú tenías la lepra, todo el mundo se mantenía a cierta distancia. La lepra hacía que tu cuerpo oliera a podrido. La gente se podía acercar a varios metros de ti y tú ya estabas empezando a oler. Y dice Levíticos 13:45, y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: ¡inmundo! ¡Inmundo! O sea que cuando el leproso iba por una ciudad, él se acercaba a la gente y decía: ¡inmundo! ¡Inmundo! Y la gente se abrían y dejaban paso al leproso. Nadie quería tener relación con un leproso. Nadie quería tener cuenta. Sin embargo, este leproso, yo me lo imagino, el leproso, pensando: ¿y si yo fuera Jesús? No, pero la ley dice que los leprosos no pueden entrar en la ciudad. ¿Cómo voy a entrar en la ciudad? Yo no puedo entrar en la ciudad. La ley dice que yo no me puedo acercar a la gente. Pero yo he escuchado que Jesús sana. ¿Y si me sanara a mí? ¿Y si de pronto? ¿Cuántos años llevaría este hombre sin haberle dado un abrazo a su mujer, a su hijo? ¿Cuántos años hace que se fue de casa este hombre y tuvo que abandonar a su mujer y a su hijo? Quizá todas las mañanas su esposa de lejos le echaba la comida, a un perro, no lo sé. Nadie podía acercarse a un leproso, nadie debía acercarse a un leproso. ¿Cuántos años habrían pasado sin que este hombre recibiera un abrazo? Un toque. Y este hombre se acerca a Jesús. Señor, si quieres, puedes sanarme. Y Jesús, después de una breve conversación con él, le dice: sé limpio. Le ponen retirada la llaga, la pudrición y todas las cosas. Él las hace nuevas. Dice que regresa a Capernaum y está enseñando en una casa la palabra de Dios. Y de repente, claro, esta casa probablemente era la casa de Pedro. Imaginaros a Pedro. Jesús está allí predicando la palabra y Pedro escucha ruido en el techo. Uy, tengo razón. Se fue a la ferretería a comprar cepo. Pero de pronto escucha más ruido. No son ratones, son ratas bien grandes. Madre mía, la que tengo por ahí montada. Y de pronto el techo se abre. Imaginaros el techo abriéndose. Y cuatro bajando la camilla del paralítico. Imaginaros todo el mundo allí en medio de... Imaginaros que aquí estamos un domingo predicando, o en vuestra casa hay una reunión, está alguien predicando en un local donde sea, y de pronto el techo se rompe, ¿no? Y claro, Pedro empezaría a pensar: wow, luego tendré que llamar a Ariel, Riquelme, que venga y me haga la reforma, ¿cuánto me va a costar esto? No, Pedro no está pendiente de eso. Bueno, quizás sí, no lo sé, pero lo que está ocurriendo allí es que estos hombres tenían fe, estos cuatro hombres. Y desciende aquel hombre, y claro, si tú y yo lo miramos, ¿qué vamos a pensar? Míralo a aquel paralítico. ¿Qué necesita aquel paralítico? Justamente necesitaba que alguien lo sane de su parálisis, ¿verdad? Está paralítico. El pobre no puede moverse encamado. Mira, si Jesús lo sanara de su parálisis, eso sería tremendo, ¿no? Pero Jesús sabía que su necesidad iba más allá de su parálisis. Había una parálisis en el corazón, en el alma de ese hombre, que no le dejaba vivir en paz. Y era el pecado. Por eso él le dice: tus pecados te son perdonados. Y dice el texto que todos los fariseos allí se escandalizaban. ¿Pero quién es este que se atreve a perdonar pecados? Claro, solo Dios podía perdonar pecados. Ellos estaban pensando: si solo Dios perdona pecados, ¿cómo este está perdonando pecados? Pero
que tenían a Dios, a los padres de su marido. Tenían a Dios en la casa de Pedro. Tenían a Dios escuchándolo predicar. Y no se estaban dando cuenta. Estaban ciegos. Pero Jesús sabe de lo que tú y yo tenemos necesidad. Y ya yo supongo que se quedarían flipando cuando él dijo, bueno, ¿qué es más difícil? Decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para hacer ambas cosas, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó, cogió su camilla y se fue a su casa. Y yo me imagino a los fariseos, alucinando. ¿Qué otra cosa se puede hacer cuando Jesús obra? Alucinar, porque Él es el precioso, Él es el santo de Dios, Él es el misericordioso. ¿Y cuál es la base de autoridad? ¿Cuál es la base de su autoridad? Perdona, hermano, la boca esta mañana como un pan. No sé que vosotros quizás no me lo notáis, pero a mí me tiemblan las piernas desde que entré aquí esta mañana. La verdad es que me he levantado. Pero dice Él que mirará con agrado al hombre que tiembla y teme ante su palabra. Por eso tenemos que temblar y temblar ante su palabra, no solo detrás del púlpito, sino cada día en todo lo que hacemos. Pero sí, en especial aquí también detrás del púlpito. La base de su autoridad no es solo su divinidad, sino su obra vicaria. Jesús ya estaba viendo su muerte en la cruz del Calvario. En base a su muerte en la cruz del Calvario, le daba autoridad para perdonar pecados. Dice Mateo 8, 16, 17, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Cuando él dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Haciendo mención a Isaías 53, 4, 5 que dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermano, atormentado por Satanás, ¿hay alguna atadura oculta dentro de ti? El Rey puede. ¿Ha quejado de alguna enfermedad? El Rey puede sanarte. Pero también puede no sanar. Porque el Rey a veces sana y a veces no sana. Pero la buena noticia es que un día todos seremos completamente liberados. La buena noticia es que un día todos seremos completamente sanados. Cuando el Señor vuelva. Porque fijaron Lázaro, incluso que fue resucitado, pero volvió a morir. Esa resurrección no le valió de mucho porque él volvió a morir. Ahora la verdadera resurrección es cuando el Señor muere. Y como decía bien esta mañana, los muertos en Cristo resucitarán primero y después los que hayamos quedado seremos arrebatados para estar juntamente con el Señor. Y como nos dice Apocalipsis, allí será enjugada toda lágrima, se acabará toda enfermedad. Allí no habrá lugar para los demonios ni los malos pensamientos. Allí habrá solo santidad, santidad, santidad. Porque estaremos completamente santificados. Y estaremos eternamente con el Santo de los Santos, disfrutando de una sanidad no temporal. Si te pierdes la sanidad temporal, no te preocupes, no te pierdes nada. Es más, Dios permite la sanidad temporal para moldear tu carácter y hacerte más como Cristo. Por eso, en medio de la sanidad temporal, dile a Dios, Señor, si tú lo permites, gracias. Porque aunque yo no lo entiendo y me gustaría estar sano, yo sé que tú tienes un buen propósito y lo acepto con gozo. ¿Tú te imaginas para los incrédulos? Que llegue uno arrastrando enfermo, perdido allí al hospital, pero con un gozo y con una sonrisa. Usted está enfermo, ¿verdad? Terminar. ¿Sí? ¿Y cómo está usted tan alegre? ¡Hombre! ¡Es que voy a partir pronto con mi Señor! ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Qué va? Sí, mira. Si el Señor, mi Señor puede sanarme. Si me sana, pues mira, para Él viviré. Pero si no me sana el Señor y me lleva con Él, ¿tú sabes el gozo y la alegría que tengo yo de saber que pronto me voy a encontrar con mi Señor cara a cara? Le voy a dar un abrazo y voy a estar eternamente disfrutando de Él. Una eternidad. Autoridad. Poder efectivo tiene la palabra de Dios. Necesitamos creer esa palabra.
Necesitamos creerla porque es la palabra la que cambia, la que transforma las vidas. Pero, hermano, el rey no solamente puede. Sí, el rey puede. Porque también el rey quiere. El rey tiene poder, pero el rey también tiene compasión. El rey tiene misericordia. Tú imagínate aquella multitud acercándose a la casa de Capernaum, a la casa de Pedro. Imagínate aquella multitud, ya se había puesto el sol, quizás el Señor estaba en pijama, o ya con ropa más ligera para estar cómodo, quizás estaba con el trozo de pizza en la mano, compartiendo, charlando con Pedro, y de pronto llaman a la puerta. Señor, por aquí te busca. Y sale el Señor y una gran multitud. Eso no se hace. Esa no son horas de ir a esperar un mañana y que seáis sanados. Pero el Señor no, el Señor tiene misericordia, compasión. Y es más, no dice, vale, sed todos sanos. Podría haberlo hecho, ¿verdad? Con los 10 leprosos. Dice, y presentaros al sacerdote. Y mientras iba, fueron sanados. Podía haberlo hecho, podía haber dicho, sed todos sanados. Venga, Pedro, vamos para adentro y seguimos con la pizza. Eso que me estabas contando era muy interesante. No, el Señor tiene compasión. Lucas nos dice que nos sanó uno a uno. Uno a uno. Porque el Señor disfruta tocando a los enfermos y sanándolos. El Señor disfruta perdonando a los pecadores y viendo vidas transformadas y renovadas que se encuentran con Él y encuentran la salvación en Él. Dice que los tocó uno a uno. Y, pero, ¿cómo que los tocó uno a uno? ¿Tú te imaginas que el Señor hizo así? Se sanó, se sanó, se sanó, se sanó. No, por Dios, no me imagino al Señor. Yo no le imagino al Señor algo así como diciendo, claro, una multitud, no podía dedicarle mucho tiempo, pero yo me imagino dedicándolo a cada uno medio minuto, quizás, sí, o sea, compasión. El Señor se toma tiempo de la multitud. ¿A qué hora se acostó el Señor esa noche? No lo sé, seguro que la pizza se enfrió, pero al Señor no le importaba la pizza. Al Señor le importas tú, le importo yo, porque el Señor tiene compasión de ti, y tiene compasión de mí, y tiene compasión de los que están ahí fuera que todavía no le conocen. Por eso nos ha enviado a hacer discípulos hasta lo último de la tierra, porque Él tiene compasión de los perdidos. La iglesia necesita compasión de los perdidos, porque el rey no solo puede, sino que el rey quiere. El rey quiere. Pero te imaginas al leproso del que estábamos hablando antes. ¿Sabéis cuando el leproso se pone de rodillas y le dice, Señor, si quieres, saname? El texto dice, quiero. Pero la palabra que usa aquí es una palabra griega que es celo. ¿Sabes lo que significa la palabra celo? Significa, estoy deseando. El Señor estaba deseando sanar al leproso. El Señor está deseando sanar a los enfermos. El Señor está deseando perdonar a los pecadores y sanarles de la peor enfermedad que el hombre tiene y de la peor parálisis que es el pecado. El rey no solo puede, hermano, el rey quiere. El rey quiere. El rey quiere. A Él sea la gloria. Pero, hermano, al analizar estos textos vemos también algo, y es que al acercarnos a Jesús, toda esta gente se acercó con humildad y fe. Necesitamos acercarnos al Señor con humildad y fe. Por ejemplo, las personas que Pedro y los que allí estaban en la casa tuvieron humildad y fe para acercarse a Jesús y creer que Él podía sanar a la suegra y hablarle de la suegra. Pero también la suegra, cuando el Señor le da la mano y la levanta, también ella es humilde y se levanta y con fe, también ella cree que el Señor puede sanarle. Luego, en el siguiente relato que hemos leído, el de los vecinos de Capernaum, dice que se alistaron. Claro, imaginaros que en el Sabbat, al final del Sabbat, perdón, salieron todos en tropel, pero antes de la puesta del sol había que prepararse. Se habían puesto guapos para ir a la casa de Pedro a ver al maestro de los maestros. Se habían perfumado, habían preparado a los enfermos, le habían quitado el pijama, le habían puesto ropa de domingo,
Y los enfermos dirán, pero ¿qué pasa? ¿Dónde vamos? No, no, mira, que hay un maestro, que hay un rabí que es diferente porque tiene poder y autoridad para sanar. Y el enfermo estaría emocionado, sí, me va a sanar, wow, increíble, ¿no? O sea, había humildad y había fe, tanto en los que llevaron a los enfermos como en los enfermos. El leproso tuvo que hincar su rodilla, tuvo que luchar contra su incredulidad, tuvo que luchar contra su orgullo y tuvo que hincar su rodilla y ser sanado por el Señor. Y los cuatro que desmontaron el techo, reventaron la reunión, abrieron una brecha memorable. Y tú y yo, abrimos agujeros en nuestro tiempo, en nuestra comodidad, para llevar a los paralíticos delante de Jesús. Como dice la gente de Adra, ¿no? Un bujero, ¿no? Abrimos bujeros en nuestra comodidad, abrimos bujeros en nuestra vida egoísta para dedicarle tiempo al Señor. Ir a por los perdidos, y nosotros mismos que a veces estamos medio perdidos, darle importancia a lo que realmente tiene importancia, que es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque como decíamos antes, Él es el Rey de Reyes, Él es el Rey, Él es el Rey. Pero como os preguntaba antes, Él es el Rey de tu vida. Hermano, si Jesús viniera hoy, ¿nos hallaría con fe? ¿Estamos en el lugar correcto? ¿Estamos con una actitud correcta? Sí. Cuando estamos conscientes de que vivimos todo el rato delante de la presencia de Dios. Cuando estamos conscientes que fuimos llamados a algo superior que nosotros mismos, que es darle la gloria a Dios. Como decía Juan el Bautista, es necesario, no opcional, es necesario que yo mengue y Él crezca. Hay una versión que me encanta que dice, es necesario que yo quede en la sombra y Él brille cada día con más fuerza. Él es el sol de justicia de tu vida. Eso queda bonito decirlo aquí el domingo, pero en el día a día, en nuestra vida, esto es algo práctico. Y para acabar, el último punto, el Rey responde a la agenda del cielo. ¿Habéis dado cuenta que no hemos saltado los versículos 35 al 39 que dicen así? Después volvió a la orilla del mar y toda la gente venía a él. Perdón, me he equivocado. Disculpa. Vale, ahora sí. Marco 1, del 35 al 39. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lo buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. ¿Tú te imaginas la escena? Lo primero es que, ¿cuándo se levanta Jesús? Muy temprano, dice, ¿no? ¿Pero cuándo se había acostado Jesús? Si estuvo sanando a multitudes y echando fuera demonios de multitudes. Muy tarde, ¿verdad? Hermano, no hay excusa para no orar. No hay excusa para decir, es un tiempo de orar. Debemos de levantarnos cada mañana temprano como nuestro maestro. No, pero hermano, mira, es que me levanto a las 6 de la mañana. No pasa nada. Levántate a las 5 y media. Sí, el tema de levantarse antes o después es muy fácil. Los que se levantan antes, lógicamente, se acuestan antes. Pero si una noche te tienes que acostar tarde, no pasa nada. No, es que dicen los médicos que si no duermes suficientes horas. Estaba Jesús muy preocupado por su sueño. A él le preocupaba la presencia del Padre. Jesús sabía de dónde venía su autoridad, su jurisprudencia, su poder efectivo, su gobierno. Venía del Padre, de su relación con el Padre. Por eso él no dejaba que nada, no dejes que nada, absolutamente nada, te distraiga de tu relación con el Padre. Si quieres ser un buen padre para tu hijo, si quieres ser un buen esposo para tu esposa, si quieres ser una buena esposa para tu marido, si quieres ser una buena madre para tu hijo, si quieres ser un buen hermano, una buena hermana en la iglesia, si quieres ser un buen vecino, un buen hijo de tus padres, necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos que nuestra agenda sea la agenda del cielo. Jesucristo no respondía a la agenda de los hombres. Fijaos que viene Pedro y dice, Señor, quedamos armados, que todos te buscan, la campaña evangelística va viento en popa,
La maquinaria está engrasada, Señor. Vamos a arrasar. Vamos a triunfar. No vamos a seguir aquí en Capernaum. Nos vamos a otra ciudad. Señor, ¿pero cómo? Sí, nos vamos a otras ciudades. A seguir predicando el Evangelio. Pero, Señor, ¿por qué? Porque ya le había dado lo más importante. Le había dado la palabra. Es la palabra lo que necesitamos. Los milagros acompañan la palabra. Pero el centro de la vida de Cristo, el mensaje del Evangelio, es la palabra. Y Cristo, porque Él es la palabra encarnada. Necesitamos la palabra encarnada. Y necesitamos el poder y la llenura del Espíritu Santo, que es ni más ni menos que la llenura de aquel que es la palabra. Por eso necesitamos, cada día no hay excusa, atender a la agenda del cielo como Cristo. Cristo no seguía la agenda de los hombres, no se dejaba llevar por las multitudes. Hay un momento donde él ve que las multitudes están ahí presentes, todos están entusiasmados, le ha dado de comer, Jesús sabe las motivaciones de su corazón y le dice: vosotros estáis aquí porque os he dado peces y panes. Pero el que de vosotros no coge su cruz cada día y sigue en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y todos se dan la vuelta, ¿verdad? Claro, los 12, viendo que la multitud se da la vuelta, podían haber pensado: oye, ¿y si no hemos equivocado de Mesías? ¿Y si deberíamos irnos nosotros también? Pero Jesús les dice: mira, no os preocupéis. ¿Queréis iros vosotros también? Pero me encanta la respuesta de Pedro. ¿A dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos, Señor? Necesitamos que la palabra de vida eterna entre en nuestra mente y nuestro corazón. Tome posesión y control de nuestra mente para tomar posesión y control de todo lo que hacemos. Yo debo de relacionarme con mi esposa en el gobierno del Espíritu Santo. Yo tengo que relacionarme con mi hijo en el gobierno del Espíritu Santo. Yo tengo que trabajar y estar delante de mis compañeros de trabajo y de mi jefe en el gobierno del Espíritu Santo. Pero para eso se necesita prioridad. Jesús lo tenía claro. El Padre era su prioridad. Hermano, hermana, ¿cuál es tu prioridad? ¿Estás atendiendo a las multitudes? ¿O estás atendiendo a lo que realmente tienes que atender? ¿Es Cristo el centro de tu vida? ¿Es tu relación con Cristo y con el Padre el centro de tu vida? ¿O qué es lo que ocupa el centro de tu vida? Hermanos, como decía antes, si te quedas sin sanidad temporal, no pasa nada. Hay una sanidad eterna. Lo importante es que seas sanado de tu pecado. Lo importante es que seas perdonado, que entiendas las verdades del Evangelio y que te puedas arrepentir de tus pecados. Por tanto, si estás aquí y todavía estás dudando si sí o si no seguir a Cristo, yo te digo: sigue a Cristo. Sigue a Cristo. No te lo pienses más. Sigue a Cristo, pon a Cristo en el primer lugar. Y si estás aquí y sigue a Cristo desde hace varios años, tómate en serio seguir a Cristo. Tómate en serio tu llamado. Seguir a Cristo es un placer. Seguir a Cristo es un deleite. Seguir a Cristo es uno de los mayores regalos que Dios nos ha dado. Los ángeles anhelan hacer la obra que tú y yo tenemos que hacer. Los ángeles anhelarían poder predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Los ángeles anhelarían tener una familia y poder discipular a su hijo, a su cónyuge. Los ángeles anhelarían poder predicarle el Evangelio a sus vecinos y discipularse entre ellos. Los ángeles anhelarían esto. Pero ese privilegio le ha sido dado a la esposa, a la amada de Cristo. Por tanto, démosle prioridad a nuestro amado y correspondámosle en su amor. Y para resumir, hemos estado meditando sobre cuatro puntos: el rey tiene autoridad, el rey puede, el rey tiene compasión, el rey quiere, el rey puede. Debemos venir al rey con humildad y fe. Y cuarto punto, el rey sigue la agenda del cielo, no la agenda de los hombres. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra tiene poder. Tu palabra no habla de ti,
Oh, Señor, en esta mañana hemos podido deleitarnos viendo tu poder. En esta mañana nos hemos gozado y nos hemos alegrado, Señor, viendo tu compasión. Señor, venimos a ti. Venimos a ti como aquel paralítico, como aquel leproso. Sabiendo que nuestros pecados necesitan ser perdonados. Sabiendo que necesitamos un toque de ti para ser sanados, Señor. Queremos sentir en esta mañana tu abrazo. El abrazo del cielo, el beso del Padre. Oh, Señor, pero no solamente queremos quedarnos ahí, Señor. Queremos pedirte que nos abra los ojos, Señor, para ver que hay un mundo que se está perdiendo. Para ver que hay una obra y un llamado hasta lo último de la tierra que le ha dado tu iglesia, Señor. Levántanos, Señor, en el poder del Espíritu Santo, Señor. Que podamos ser llenos de tu Santo Espíritu, Señor. Que podamos levantar familias santas para tu gloria, Señor. Que podamos llevar tu Evangelio desde nuestro hogar, en nuestra Jerusalén. Y mientras que lo hacemos también a nuestros vecinos. Y mientras lo hacemos también apoyar a otros misioneros. Y que podamos expandirnos para tu gloria, Señor. Gracias, Señor, por tu sanidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Te anhelamos. Ven pronto, Jesús. A ti sea la gloria. Amén.